Hola a todos, bienvenidos un domingo más a mi canal de YouTube. Espero que estéis todos muy bien. Comenzamos un nuevo vlog que va a ser de varios días también, en el que voy a ir enseñando distintas cosas de mi vida en Miami. Hoy es sábado, son la 1:30 de la tarde y como veis nos hemos arreglado un poquito porque estamos yendo a comer con una pareja que sé que os encanta a muchos de vosotros también y que me habíais escrito de que cuándo íbamos a quedar y tal, que son Raquel y Beni, ingeniera de viajes en YouTube. Vamos a ir a comer al restaurante que está en el hotel Ritz-Carlton, que es un hotel bastante bueno, que de hecho el cocinero es español, es José Andrés, que es súper famoso, ya seguro que lo conocéis. El chef, ¿no? El chef, sí. Tiene un montón de restaurantes en Washington. Nosotros cuando estuvimos la última vez juntos intentamos ir a uno y estaba siempre llena la reserva, fue imposible. Y aquí hemos conseguido reserva. Es más, os quería contar que este mes de septiembre está siendo el Miami Spice, que es una iniciativa que tiene la ciudad durante la época más fuerte de huracanes, para que, pues, como hay menos turismo y tal, los restaurantes, digamos, como que no decaiga su demanda. Entonces, con esta iniciativa, básicamente los restaurantes hacen un menú cerrado, tanto para mediodía como para por la noche. El del mediodía creo que son $35 o así por persona, bebida aparte, y por la noche creo que son 60, ¿no, Pablo? Sí. Creo que son 60, también con bebida aparte. ¿Lo de Miami Spice es por huracanes? Sí. ¿Así? ¿No sabía? Sí. Es porque baja la temporada, me lo contó Nico. Bueno, y lo interesante de esta iniciativa es que, claro, a ese precio cerrado y tan bueno, puedes conocer y disfrutar de comida de restaurantes muy buenos, incluso estrella Michelin, que de normal te costaría más de $100 por persona o 150. Así que bueno, un plan muy guay, tenemos muchas ganas de conocer este restaurante y como veis hace un día buenísimo, esperad que os lo enseño. Mirad qué pedazo de día, o sea, cielo despejado, cielo azul. Vamos, está súper, súper bien. Como sabéis, estos días ha pasado el huracán Helen, o Helen, como se llame, pero por aquí no ha pasado. O sea, hemos tenido mucha suerte por segunda vez y pues el huracán no ha pasado por Miami. Así que hemos tenido mucha suerte. Bueno, pues ya hemos aparcado aquí en Miami Beach, que es una zona que siempre tiene mucho movimiento, mucha gente, y no es fácil aparcar, pero bueno, hemos tenido medio suerte y estamos yendo ya rápido al restaurante porque íbamos un poquito justos de tiempo para la reserva, pero bueno. Os quería enseñar los pendientes estos, creo que no me los he puesto en mucho tiempo. Son así como celestitos y dorados, este top que ya me lo habéis visto, el bolsito de Valentino celeste que me encanta y además le va súper bien a los pendientes. Este pantaloncito ya me lo habíais visto. Mirad, esta es de las zonas más famosas de Miami Beach. Es que hace un calor hoy que no se puede explicar. Y la avenida que os digo se llama Lincoln Road. Siempre hay mucho turista por aquí, también están las tiendas y la playa está aquí a la derecha. Y llegamos al Ritz-Carlton y al restaurante de José Andrés Saitiña. ¿Tengo un hambre? Mirad qué chulo el lobby del hotel. Mirad qué chulo el restaurante, estoy muy emocionada. Con la piscina, que este es el plan de luego porque es que hace calor. Las palmeritas. Bueno, chicos, estamos aquí con Raquel y Beni, por fin. ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces me habéis pedido que quedemos, que nos juntemos? Hoy es el día. Los cuadros andaluces. Por fin, por fin. Estamos comiendo aquí súper riquito. Muchísimo, también. Muchísimo. Estamos comiendo mucho. Sí. Pablis por aquí. Yo solo como, no hablo. Literal. Y nada, hemos venido a este sitio tan guay que os he explicado antes y os está gustando el momento. Muchísimo. Una fue pasada. Todo muy, bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y lo estamos pasando muy bien. Andaluces juntos siempre, la verdad. Sí, sí. Siempre pues bien. Nada, recomendamos el sitio y seguimos comiendo y luego os sigo contando. Adiós.
Buenos días de domingo, chicos, con esta cara y esta presentación que tengo. Ayer lo pasamos súper bien, que ya no hablé más a cámara. Echamos un día muy guay con Raquel y Beni, Pablo y yo. Nos gustó mucho el sitio de la comida, como dijimos. Luego nos fuimos a la playa porque como hacía calor, ¿qué otra cosa puedes hacer en Miami? Pues ir a la playa. Pablo estuvo con el Wii, nosotros estuvimos más de chill en la playita y la verdad que súper bien. Y nada, hoy nos hemos levantado temprano en realidad, la verdad. Hemos desayunado acai bowl, como habéis visto, que hacía bastante tiempo que no lo preparaba. Y ahora he estado editando la portada del vídeo que se publica ahora domingo en media hora. Y pues eso, a Pablo ya está ahí limpiando. Que ayer no os lo conté, por la mañana estuvimos fregando la cocina, limpiando un poco el polvo de toda la casa y tal. Y hoy vamos a poner lavadora, baños y Pablo le está dando ya al suelo también. Me he quitado el pijama, me he puesto esta ropa típica de estar por casa mía, porque podría ir en pijama a poner la lavadora. O sea, creo que si algún vecino me viera no se asustaría, porque aquí es muy típico ver a la gente también en pijama y eso. Pero no lo voy a hacer. Así que nada, vamos con las lavadoras, que tenemos hoy dos, una de color oscuro y una de blancos, y luego a seguir limpiando. Aquí estamos de nuevo, en el piso 21, donde las lavadoras son limpias y cuidadas, y la secadora también. Bueno chicos, tercer cambio de ropa del día. Nos hemos arreglado porque vamos a repetir Pablo y yo. Mirad qué guapo va también con su polito. Ahora os enseño bien los looks porque vamos un poco con prisa. Vamos a repetir el plan de ayer de ir a conocer un restaurante bueno por el Miami Spice, porque ya se está acabando septiembre y este fin de semana hemos dicho venga, pues aprovechamos y conocemos un par. Este está en el Design District, se llama Le Jardinier. Jardinier, en francés. Yo es que no hablo francés. Francés, estrella Michelin. Y estrella Michelin, joder. Mira, estrella Michelin, que yo no hablo francés. Y tenemos muchas ganas de probarlo, la verdad. Además tenía dress code, como que había que ir elegante y tal. Así que con muchas ganas de este plan. ¿Dress code? Sí, lo pusieron. Te ponía con caigue y elegante. Antes, sí, sí. Pues si no se me pone una camisa. Pero si vas elegante. Chicos, ya hemos terminado de comer. El de ayer estaba bueno, pero es que el de hoy estaba espectacular. Os habré dejado el nombre, que ya os lo he dicho, pero bueno, escrito. Por si venís a Miami, os apetece un sitio bueno, aquí en el Design District tenéis esta opción, que estaba de verdad todo espectacular. Y nada, ahora vamos por aquí dando un paseo, que yo tengo que ir a Sephora a comprar unas cuantas cosas y seguramente ya de ahí nos iremos a casa a descansar, que hoy es domingo.
y no hemos parado en todo el fin, así que también hay que descansar un poco. Por cierto, tema look, ahora os lo enseño todo y os digo de dónde es cada cosa. Hoy vengo con ganas de comprarme algo de Rare Beauty y en concreto uno de sus coloretes, así que a ver cuál me llevo. Ay, de verdad, amo tanto esta tienda, me quiero llevar todo el rato. Ya he cogido las tres cositas por las que venía, ahora os la enseño bien en casa. Bueno, aunque uno ya lo sabíais, que era el gel limpiador y luego dos cositas de maquillaje y nada, que quiero todo, de verdad. Lo hacen tan bien el marketing, quiero comprar todo. Ya estamos en casita, como veis, y os voy a enseñar el look aquí porque es que hacía tanto calor en la calle que digo, mira, mejor se lo enseño en casa ya, fresquita, y que se vean bien todos los detalles. A ver, este es el look, ¿vale? Que me flipa. Parecía muy elegante y fresquito porque ya sabéis que aquí hace calor. Los pendientes, que son como una argolla, pero que realmente son tres, dorado, son de Parfois de hace, diría, un par de años. Pero Parfois siempre saca estos pendientes así como todas las temporadas y me parecen muy monos. Hacía mucho tiempo que no me los ponía. El vestido, que no es una falda porque en el ascensor me han dicho ¡ay, qué falda más mona! Y digo, no, es un vestido. Parece top y falda, pero eso, es vestido. Ya os lo enseñé por Instagram y es de la marca Comence. Me encanta. Es brutal. El bolsito de Michael Kors, que ya me lo habéis visto alguna vez, que sabéis que me encanta porque es un fondo de armario y que no pasa de moda. Los zapatos, he de decir que hacía también muchísimo tiempo que no me los ponía, son como así de serpiente y bueno, transparentes. Me costaron, creo que fueron 5 euros en Stradivarius, hace también un par de años, pero eran tan baratos que dije, mira, me los llevo porque nunca se sabe. Para cualquier ocasión así elegante y tal, me parecen súper monos. Y por último, quiero enseñar el reloj que me regalaron mis amigas, que supongo que os acordáis, que me quedaba súper grande y ahora ya me lo han arreglado, ya me queda bien. De hecho, me queda un poquito apretado, yo creo, pero bueno. Y pues ahora en septiembre me lo han dado y me encanta. Me encanta cómo queda con el look. Y pues eso. Y nada, os lo dije el otro día por Instagram Stories, pero os lo digo también por aquí para aquellos que no me seguís por Instagram, que deberíais, pero bueno. Estoy subiendo a mi perfil de ShopMy todos los looks que saco, complementos, vestidos, zapatos, etcétera, y que me gustan y que uso, para que cuando me preguntéis, pues por ejemplo, por las gafas de sol, o por los pendientes, o por el vestido que llevo, por lo que sea, pues que podáis ir a ese link de mi perfil de ShopMy y pues comprarlo directamente desde ahí. Creo que es algo que os facilita tanto a vosotros como a mí el tema de eso, de dónde es esto, dónde lo has comprado, tal. Y me parece súper útil, la verdad. Muchas me habéis respondido que os encanta la idea y que ya lo estáis visitando y tal. Así que nada, os dejaré también aquí en esta descripción de este vídeo mi link a ShopMy, ¿vale? Pero bueno, para el día a día que sepáis que lo tenéis en mi perfil de Instagram. Y pues eso, que compartir desde guapas la información, así que ahí lo tenéis todo. Fin a mi jornada de lunes de trabajo. La verdad, ayer no seguí grabando nada por la tarde, estuvimos descansando, luego fuimos a por la ropa, a la secadora, lavadora y todo eso, estuvimos tendiendo, doblando ropa, cambiando las sábanas, etc, etc. Pero eso no grabé nada. Y hoy, pues básicamente mi mañana se ha dedicado a ser una chica muy trabajadora y pues eso, he estado todo el día trabajando. La verdad que esta semana estoy más positiva porque ya se ha incorporado mi compañera. La semana pasada, como os advertí, fue muy intensa de trabajo, pero a la vez fue como muy reconfortante para mí porque dije, jolín, la de cosas que saca adelante y tal. Y oye, pues hay que decirse esas cosas también a una misma, ¿no? De que puedes, de que las has hecho bien y que has sacado el trabajo adelante. En fin, bueno, frase positiva aparte. Estoy yendo a la habitación para enseñaros lo chulitas que son mis sábanas nuevas. Estoy muy contenta. Mirad qué chulas. Me encanta. Me encanta el color. Justo cuando abrimos el paquete para cambiarlas, nos entraron dudas en plan, ostras, ¿es el color too much? Tal, pero ahora puestas me encantan. Las lavamos ayer, por supuesto, y porque estaban un poquito como rígidas, tiesas, y la verdad que ahora se han quedado súper gustositas. Y hemos dormido de bien, o sea, no sabéis lo suaves que son, me encantan. O sea, estas son las segundas sábanas que compro en Marshalls, porque las que son completamente beige también las compré allí y ambas me han salido súper gustositas y súper buenas. Vale, y otra cosa que no os enseñé ayer, porque así soy yo, que ya dejo de grabar y dejo de grabar, son las cositas que me compré en Sephora
que bueno, una ya lo sabíais, que ya os la adelanté en el blog anterior y en este vídeo también, que es el limpiador. Esta es creo que la tercera o la cuarta vez que lo compro. Normalmente me dura 5 o 6 meses y lo uso siempre en la ducha, la verdad, y me deja la piel súper bien, muy contenta. Después me compré un rímel de la marca Benefit, que la chica me aconsejó, que de todas formas yo antes de ir a Sephora había mirado en la web los top rated máscaras, o sea, los rímels con mejor puntuación de la tienda, y estaban los de Benefit entre los primeros. Entonces cuando me aconsejó Benefit dije, vale, me fío de ella. Y me he comprado este. Se llama Real. Este es el packaging. Y me he comprado la mini talla porque me dijo la chica, mira, llévatelo si quieres en mini. Dice que te va a durar un montón. Y pues si te gusta, pues ya luego te compras el grande. Y creo que me han costado este $16. Así que con muchas ganas de probarlo. ¡Oh! Mirad. El aplicador tiene muy buena pinta. Además, ella por el maquillaje que me vio dice, se nota que a ti te gusta un maquillaje muy natural y no como la pestaña muy poblada y muy negra. Le dije, sí, totalmente. Entonces me recomendó este. Así que ya os contaré. Y luego, esto ha sido un capricho que llevaba queriendo, pues yo no sé cuánto tiempo, de verdad. O sea, siempre que iba decía, ay, me lo quiero comprar. Luego decía, bueno, venga, no, que ya tengo un montón. Y así todo el rato. Pero ayer ya dije, mira, Elena, hazlo. Si sabes que lo vas a hacer antes o después, hazlo y ya está, no pasa nada. Las mujeres somos más consumistas, eso es así. Y es el colorete de la marca Rare Beauty de Selena Gómez, que bueno, se ha hecho tan viral. Yo creo que también soy yo presa del marketing, lo reconozco. Pero es que dicen que funciona tan bien, que te echas solo una motita y te cubre muchísimo, que dije, mira, lo quiero. Me he comprado el color así que es como coral, que se llama Joy. Lo voy a probar con vosotras en directo. La chica me dijo, échate muy poco porque pigmenta un montón y por eso el producto también dura tanto, porque con muy poquito que te eches, ya... O sea, literal. Y quizás es mucho. A ver qué tal. Y me apetecía un color coral porque tengo 3 rosas y color coral no tengo ninguno, o sea que... Mirad qué bonito. Bueno, es que tampoco estoy maquillada ahora, pero bueno. Oh, soy un poquito Heidi. Amamos fuerte. Os lo voy a enseñar con buena luz porque... Mirad qué bonito. Y eso que no llevo nada de maquillaje, ni corrector, ni base, nada. Pero... Parece un color precioso. Ya me dejáis en comentarios qué opináis. Bueno, y en otro orden de las cosas, os informo de que me voy a cambiar porque nos vamos a hacer la compra a Costco, que hace meses que no vamos y es muy necesario. Así que, let's go. Vamos ya en el coche camino de Costco. Y los lunes a esta hora, bueno, los lunes y todos los días antes de semana a esta hora, hay unos atascos aquí en Miami. Estamos ya pensando que hemos tomado una decisión bastante mala, yendo un lunes a Costco y a esta hora. Pero bueno, ya no hay vuelta atrás. En fin. La vida de adultos. Esta parte no es la que más me gusta. Venimos a echar gasolina también y justo hoy están en obras y no vamos a poder echar gasolina. ¿Cómo es de fuerte? Queso, huevo, leche, fruta, verdura. Total, ya cogí un poco de forma el frigorífico de nuevo. Pulpo de España. Bueno, esto os quería enseñar lo que compramos en Costco. Que la verdad que aquí en Miami no vamos tanto,
a Costco como íbamos en Silicon Valley, porque en Silicon Valley lo teníamos a cuánto, a 5 minutos. 5 minutos al lado. Literal. Y ahora aquí está como, hoy hemos tardado media hora en ir a Costco. Para colmo lo que he dicho, la gasolina estaba justo hoy en reformas. Nosotros nos encanta el salmón de ahí de Costco y hoy no había ni salmón ni el pescado que compramos así las lubinas para hacerlo al horno. Pero bueno, aún así hemos hecho la compra básica quitando esas cosas que solemos hacer allí, que como os ha enseñado Pablo es los pulpos, que están muy buenos, el salmón ahumado, que también nos gusta mucho. Hemos comprado 3 paquetes de latas de estas de atún en aceite de oliva, que aquí en Estados Unidos no suele... Yo solo lo he visto ahí, en Costco. Y está bastante caro. ¿Cuánto costaba cada...? Creo que $15 cada pack de estos. Será por el aceite de oliva, seguro. Sí. Así que no hemos... Porque el aceite de oliva está muy caro. Y también compramos allí aceite de oliva. Lo compramos... ¿Cuánto cuesta eso? Virgen Extra. ¿Este nos ha costado? 33, creo. Más de $30, yo creo. 33, como $11 el litro, que debe ser un poco nivel de España. Está todo muy caro, sí. Bueno, en verdad sí, yo creo que en España está también tipo sí, así. Ya. Y también hemos comprado pan y estos bollitos de aquí. Ah, bueno, y esto creo que ya os lo había enseñado alguna vez. Estos arroces que nos flipan y nosotros lo comemos un montón para ensaladas, para pollo al curry, para pokeballs, en fin, lo usamos mucho. Así que hoy ha sido un lunes, muy lunes, pero muy productivo, la verdad. Estoy contenta con la compra. Bueno, ya hemos puesto la compra en su sitio. Ahora es mi momento ducha, que yo soy una persona que me gusta ducharme por las noches. Y ponerme mi pijamita limpio y ponerme en la camita limpita. No sé, sé que hay personas que les gusta más ducharse por las mañanas y empezar el día como con la ducha, ¿no? Y con esa energía. Pero yo soy del team ducharme por la noche, sin duda. No sé vosotros de qué team sois. De hecho, esta es una conversación que tuve mucho con Pablo porque él, cuando empezamos a salir, pues se duchaba siempre por las mañanas. Y yo le decía, pero es que yo quiero que te metas en la cama recién duchadito como yo. Y bueno, ahora he de decir que combina un poco las dos cosas, depende del día. Pero bueno, ya me decís vosotros qué preferís. El caso, momento favorito del día, hacerme mi limpieza con este aceite de olor a jazmín y ducha, que además hoy me toca pelo, y los días que me toca pelo, yo no sé vosotras, pero yo tardo como el doble en la ducha, o por 3, no lo sé, es horrible. Y ya luego pijamita, Friends, que me está enganchando cada vez más. Ya vamos por la tercera temporada. ¡Happy Friday! ¡Qué rápido se me ha pasado esta semana, chicos! O sea, no os hacéis una idea. El último día que grabé para este vlog fue el lunes. Han pasado 3 días. Y es que no me doy ni cuenta. Digo, ¡madre mía! Ahora estaba editando el vlog y digo, ¡wow! ¡Qué fuerte! Os cuento que la semana ha ido muy bien. Bastante más tranquila laboralmente, lo cual agradezco. Y pues muy bien. Mucha rutina, ya sabéis. Deporte, mucho de estar en casa, trabajo y poco más. Os quiero enseñar una cosa, que es esta camiseta tan molona de la banda del patio, que a mi sobrino Xavi le ha encantado porque justo se acaba de ver la serie esta, que yo la veía de pequeña, por favor, era súper fan, me encanta. Me la han mandado desde la niña Bowie, ya os he hablado de ellos por Instagram, es una marca española que hace camisetas, bueno, todo tipo de merchandising, bolsas de tela, neceseres, tazas, etcétera, de cosas de Disney, series de televisión, películas icónicas, bueno, todos los que somos así millennials y tal, nos encanta. Y pues me han dado un 15% de descuento con mi código Ellen York, así que si queréis echarle un ojo a su web y ver las cositas que tienen, que son buenísimas, os lo dejo por aquí para que lo disfrutéis de mi parte.
Y nada, chicos, hoy viernes estamos Pablo y yo viendo qué hacer. Él acaba de llegar de la oficina hace muy poquito y nos apetece como ir a comer tacos, que ya sabéis que nos encantan, con algunos amigos. Entonces estamos ahí como viendo el plan y pues eso, a ver qué surge. Chicos, como veis, me he cambiado, me he maquillado, me he duchado y me he puesto este vestidito. Hace una noche de verano caribeña que no os puedo explicar. Y vamos ya al sitio, que está en Wynwood y es un sitio de tacos, como os decía, y con muchas ganas. Ya estamos por Wynwood. No me había fijado en este póster de luz, pero qué susto. Grafitis, frases, si habéis visto el vlog anterior sabéis todo esto, aunque esta vez venimos de noche. Hemos quedado a cenar con una parejita de españoles que se acaban de mudar ahora mismo a Miami. Ella es compañera del trabajo de Pablo y pues le vamos a dar la bienvenida a su nueva ciudad y nos apetece mucho conocerlos. Mirad este poste de luz, pero está súper decorado con pegatinas, grafitis. ¡Me encanta! Chicos, soy yo de nuevo, en casa, con el pijama puesto. No he grabado nada durante la cena, perdonadme, pero es que ha sido llegar y conocer a esta pareja y la verdad que hemos prestado como toda nuestra atención a ellos y se me ha olvidado por completo, la verdad. Tampoco sé si, porque me da un poco de vergüenza estas cosas a veces, cuando no conozco a alguien, como decir, oye, tengo un canal de YouTube, voy a grabar, ¿sabéis? Pero bueno, nos han caído súper bien, hemos echado un ratito buenísimo. Pienso que nos vamos a llevar muy bien, así que eso es lo importante. Y nada, voy a hacerme ahora el skincare de noche, bueno, voy a limpiarme la piel y luego el skincare y me voy a ir a dormir. Quería comentaros que la semana que viene vais a tener un vlog diferente porque me apetece hacer como algo así tipo otoñal de un día conmigo y como enseñaros cosas de otoño. Así que ahora que voy a despedir este vlog, aprovecho para deciros que os suscribáis a mi canal para que no os lo perdáis la semana que viene, que creo va a ser un vídeo muy guay. Que le deis a like, que ya sabéis que me ayuda un montón, y que comentéis qué os ha parecido, que me encanta leeros y siempre estoy súper agradecida por vuestro apoyo. Y nada, sin más dilación, me voy a limpiar la cara y me voy a ir a dormir. Un besito muy grande y hasta el domingo que viene. ¡Chao!